Mi saludo y respeto a cada ministro, pastor aquí presente, aleluya, gracias a Dios y al pastor local por la oportunidad que nos concede, y gloria al nombre del Señor. Para aquellos que no me conocen, pues respondemos al nombre de Omar Lugo, por la gracia y la misericordia de Dios, pastoreamos la iglesia pentecostal de Jesucristo, Pirangulán, en el pueblo de Aguadilla, aleluya. Así que reciba saludos de parte de la congregación y mi familia. Yo quiero que usted vaya a la palabra del Señor, al libro del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 2. Aleluya. Hay poder en su sangre. Evangelio según San Juan, capítulo 2. El que lo tenga me lo confirma con un fuerte amén. El que lo esté buscando diga gloria a Dios. Y el que no trajo Biblia diga misericordia. Aleluya. Poderoso Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 2. Verso 1 en adelante. Amén, hermano. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron una boda en Canaán de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que sirven: haced todo lo que os dijeren. Y estando allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, en el cual ya vivieron muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces, este principio de señal hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Oremos al cielo. Damos un toquecito aquí a esto. Gloria al nombre de Jesucristo. Oremos al cielo. Padre eterno y Dios de misericordia y Dios de bondad, te adoramos y te damos gloria y honra y alabanza. Padre, mira la palabra que ha puesto en mi corazón para compartirla con tu pueblo aquí presente. Aleluya, te pido que no permitas que nadie salga de este recinto sin ser bendecido, edificado, consolado, exhortado, corregido y instruido en tu palabra, Señor Jesús. Tu presencia, tu Espíritu Santo que ha convocado este servicio, Padre, que está en medio vuestro. Te pido que tú pongas convicción de justicia, juicio, pecado. Padre, glorifícate, ministra conforme a la necesidad de tu pueblo. Señor, no pido que me quites, sino que me utilices como instrumento, Padre, para bendecir a tu pueblo, que yo hable tu palabra, Padre, sin prejuicio, sin nada, que no salga palabra mía, sino que sea la necesaria para la necesaria edificación de tu cuerpo en esta noche. Padre, glorifícate y levanta un nombre, aleluya, una vez más, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo en alto para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Levanta la mano y adore la gloria de Dios, gloria y honra al Señor Jesús. Dele gloria al Señor, aleluya. Adoramos tu precioso nombre. Dele gloria al Señor, a su nombre. Oh, mi asiento ahí, gloria al nombre de Jesús. Poder de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. El Señor puso, aleluya, mi corazón compartir este tema, ¿verdad? Aleluya, ya que también va con el tema de la buena predicación de ocasión. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero sí es importante predicar la palabra del Señor Jesucristo, que eso es lo más importante. Aleluya, la Biblia habla, el Evangelio según San Juan. Ya mismo le digo el tema, gloria a Dios. Si no, no le digo nada, se preocupe. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio según San Juan, aleluya. El Evangelio sinóptico no pretende
contar los relatos de Jesús en orden cronológico, sino que el Evangelio de según San Juan tiene un propósito, y es exaltar la deidad de Jesucristo. Juan se va a enfocar en los sucesos, aleluya, en resaltar la divinidad de Jesús. Jesús es el Señor y Jesús es Dios. Me gusta la introducción del Evangelio según San Juan, cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan toma la palabra Verbo, y nosotros como buenos puertorriqueños, o personas que hablamos español, mejor dicho, porque aquí hay más gente, aleluya, de otras naciones, tomamos la palabra Verbo y queremos que la palabra Verbo que se utiliza ahí es la palabra que denota acción en una oración. Pero eso no es. Juan lo que está haciendo es tomando la palabra del mundo griego logos para ampliar el entendimiento del mundo, aleluya, griego o secular o aleluya, gentil. Porque para los griegos del mundo de la filosofía, el logos era la sabiduría que había creado todas las cosas. Pero había un problema, que esa sabiduría no era, aleluya, algo personal. Y por eso Juan comienza diciendo que en el principio era el logos, esa sabiduría creadora. Y el Verbo era con Dios, el logo era con Dios. Y ese logo era Dios. Y a través de esa introducción, lo que está diciendo al mundo griego y al mundo gentil es que esa fuerza creadora que ustedes creen es el Dios que yo les estoy anunciando, que no es un Dios impersonal, sino que es un Dios personal. A su nombre sea la gloria. Y es una persona, no es una fuerza activa, aleluya, es una persona. Y dice que está en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que había sido fue creado, fue hecho. En él estaba la vida, la luz de los hombres. Y las tinieblas resplandecieron contra las tinieblas y prevalecieron. Y la luz en las tinieblas resplandecieron y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y comienza dando el testimonio de Juan. Aleluya. Juan, no el evangelista, sino Juan el Bautista. Y dice, este vino para testimonio. Aleluya, gloria, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren a la luz. Él no era la luz, que Juan lo especifica, aleluya, sino para que diera testimonio de la luz. Y dice más adelante, cuando dice que los fariseos enviaron mensajeros, aleluya, a Juan el Bautista preguntándole, porque tenían curiosidad, aleluya, de saber quién era este personaje, aleluya, le dijo y no negó: yo no soy el Cristo, yo soy una voz que clama en medio de un desierto. A su nombre sea la gloria. El que clama, enderezar el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. A su nombre sea la gloria. Me gusta, hermano, gloria al nombre de Juan el Bautista, y gloria al nombre del Señor, porque él vino a abrir camino. A su nombre. Imagínese, hermano, aleluya, algunos de nosotros preguntando: ¿quién eres tú? Bueno, yo soy fulano de tal, que yo he ido a tantos sitios, yo he visto tantos milagros, yo tengo tantos títulos, tantos estudios. Él dijo, era una voz que clamaba, ni siquiera se preguntó, se presentó con el nombre, simplemente se presentó con la función. A mí solamente me mandaron a proclamar en medio de un desierto, enderezar la vereda, porque el hacha ya está echada en la raíz. A su nombre sea la gloria. Y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. A su nombre. Él vino para dar testimonio, pero él no era el Cristo, él no era la luz. Vino para dar testimonio acerca de la luz. Y por ahí está, aleluya, dice la Biblia que cuando Juan vio al Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, me gusta el Evangelio de según San Juan, porque comienza la narración exaltando lo que es la divinidad de Jesús. Cuando llamó a Felipe y a Natán, gloria al nombre del Señor, él ahí presenta la omnisciencia de Dios. Si en la boda de Canaán se presenta, o aprovecha la oportunidad, aleluya, para llevar un mensaje, porque el Señor y Dios hablan de diferentes maneras.
Aleluya, siempre hay un doble mensaje, siempre hay una doble aplicación, aleluya. Tu prueba, aleluya, es para edificación para ti, pero es para ejemplos a los demás, los que están viendo. Siempre hay un doble mensaje. Y Jesús aprovechó que en aquel momento de las bodas de Canaán, al inicio de su ministerio, para llevar un mensaje que hoy yo lo quiero desarrollar con el favor del Señor, a su nombre sea la gloria, para poder comprender, porque muchas veces no sacamos el extracto de lo que la Biblia nos quiere transmitir y simplemente nos quedamos llanitos, mojándonos los pies en la orilla. Y por eso que cuando vienen las tormentas y las dudas, hablar muchas palabras engañosas, el pueblo de Dios cae como mosquita muerta. Aleluya. Canaán, aleluya, la boda del Caná, dice que Jesús lo invitaron con sus discípulos. Y era una vergüenza. Era una vergüenza. Los historiadores no saben por qué el vino faltó. Se suponiera que el vino no faltara en esa boda. No sé si era responsabilidad de los novios, responsabilidad del maestresala que estaba encargado de la repartición y de acomodar todo aquí en aquel lugar. Pero lo cierto del caso es que el escritor quiere que usted sepa que allí faltó el vino. Allí faltó el vino. ¡Qué vergüenza que en medio de una boda comience a faltar lo más importante en aquella época! Aleluya. Y dice la Biblia, hermano, que allí había 6 tinajas, aleluya, de aguas. Y dice la Biblia que señala que eran aguas, aleluya, gloria al nombre del Señor, destinadas para el rito de la purificación, aleluya. ¿De qué? De los judíos, dice la palabra. Y a veces no entendemos lo que la Biblia nos quiere transmitir, a su nombre sea la gloria. A veces se nos queda corto. Dice la Biblia que había ya 6 tinajas. El número 6 es el número de hombre, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Y dice la Biblia, dice la Biblia que la madre de Jesús le dijo, ¿tú sabes qué? Hagan todo lo que Él le diga, porque una de las cosas para que Dios provea y haya provisión de Dios es imperativo nuestra obediencia. La bendición no es producto de la suerte. La bendición no es producto aleluya, de un accidente. La bendición es producto de nuestra obediencia. Los milagros, aleluya, y la providencia de Dios no se puede comprar con dinero, sino es que primero, para ver la bendición de Dios, alabado sea Dios, tiene que haber obediencia. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. La palabra obediencia en el hebreo significa inclinarse. Porque si hay algo que hace la obediencia, es que te eleve, te humilla a nivel de tierra. La palabra humillación significa a nivel de tierra. Aleluya, por eso es que muchas veces le llamamos bendición a muchas cosas, aleluya, que no nos humillan delante de Dios. Por eso es que es necesario que primero tenga que venir la obediencia, para luego ser bendecido, para que conozcas que de Él viene tu bendición. De Él es que viene tu bendición, ¿verdad? Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? De acuerdo a Deuteronomio capítulo 28, la Biblia dice que si fueres obediente a los preceptos y los mandamientos que prescribo hoy, aleluya, serás bendito en la ciudad, en el campo, tú ganaste. Además, dice que estas bendiciones te alcanzan, te alcanzarán, ¿verdad que sí? 1, 2, 3, probando, te alcanza, ¿verdad? Pero que nosotros enseñamos que buscar la bendición. Hermano, ¿estás buscando la bendición? Pero se supone que la bendición te alcanza a ti. Vamos para allá a buscar bendición. Pues se supone que la bendición te alcance. Que sea un producto. Sea un producto de nuestra obediencia. Y ahí vamos a entrar. Vamos a entrar ya mismo, aleluya, en la médula ósea de este mensaje. 6 tinajas conforme. Dice la Biblia, María dijo, hagan todo lo que Él le dice. Tiene que haber una obediencia. Segundo, 6 tinajas, número de hombre. Tercero, las tinajas eran aquellas tinajas, aleluya, que se usaban para el rito de los judíos de la purificación. Había ritos para purificación. En aquel lugar se recibía a los que llegaron a las bodas, se lavaron las manos y los pies con esas aguas. Y si Juan dice que era el rito de la purificación, también está hablando, no hace referencia a la ley de Moisés, sino que hace alusión a los ritos de los judíos
porque había añadiduras que los judíos se le habían añadido. Recuérdese que hay un periodo de silencio, entre comillas, ¿verdad? Digo en silencio porque Dios nunca guarda silencio. Dios siempre está en acción. Lo que pasa es que los hombres, no había nadie en 300 años que escuchara la voz de Dios. Y muchas veces, cuando aparente y alegadamente el hombre entiende que Dios está haciendo silencio, el hombre hace lo que mejor sabe hacer, es ponerse a inventar. Aleluya. Y ahí nacieron, hermanos, los fariseos, los saduceos y todos los feos. Aleluya. Cristo le dijo: vosotros invalidáis el poder de mi palabra por vuestras tradiciones. ¿Qué tradiciones estaba hablando? ¿Puedo predicar, verdad que sí? No era acción de gracia, seguimos, por favor, ayúdame. No era eso, eran las tradiciones, eran añadiduras, era que los ancianos, aleluya, los fariseos le daban más peso a la interpretación, al Talmud, de los ancianos que a la esencia de la ley, que era la justicia, la misericordia. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Habían perdido de centro el propósito de la ley, que era llevarlos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley, Pablo dice, yo no hubiese conocido la ley si no hubiese sido por el pecado. Porque el pecado y la ley eran 613 mandamientos y ordenanzas que se veía, la ley social, la ley moral y la ley espiritual. Pero ahí imagínense, 613, por encima de eso estaban los ancianos añadiéndole ley. Por eso que cuando Jesús le veían con sus discípulos, le preguntaban: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Jesús le dijo: mira, porque lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque del corazón sale que los adulterios y los homicidios, su nombre. Y un hombre del corazón saca buenos tesoros y malos tesoros. Cristo puso en la justa perspectiva de lo que significaba la ley. ¿Sí, hermano? Pero se encontró con esta gente añadiéndole, aleluya, y le daban más pesos a la interpretación de los ancianos, al Talmud, que a la misma esencia de la ley. Y Cristo aprovecha la boda de Canaán, aleluya, para convertir en vino. Y el vino en la Biblia, porque muchas veces se habla del fuego, se habla de la unción, pero no se habla de la tipología del vino en la Biblia. Y el vino lo que significa es el evangelio de la gracia, de la justificación, del nuevo pacto hecho a través de Jesucristo. Cristo hizo esto como inicio de su ministerio, diciendo: aquí yo vengo a traer algo mejor. Su nombre sea la gloria. Por eso que cuando el esposo prueba el vino, dice: pero ven acá, ¿cómo es posible que han dejado el mejor vino para lo último de la fiesta? Porque se supone que sea al revés. Cristo está diciendo: ahora lo que viene es lo bueno. Alabado sea la gloria del Señor. Usa las tinajas que eran para el lavado, para llevar el mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Óyame, no, nunca nadie había hecho echar vino, aleluya, en tinajas. Y es necesario que el agua en nosotros se convierta en vino. Se oye, hermano. Fino, nadie puede echar vino nuevo en odre viejo porque se rompe. Nadie puede poner un palcho, óigame, un remiendo en ropa vieja porque se va a romper. Y hay mucha gente que le están intentando servir a Dios, óigame, con odres viejos. Hay mucha gente que le están intentando servir a Dios, óigame, con ropa vieja. Y ellos prefieren poner parchos, aleluya, a la ropa vieja. ¿Se oye? Ay, me está dando ganas de predicar. Aleluya. Por eso que hay un texto de la Biblia que se lo voy a buscar por aquí, que dice Lucas capítulo 5 verso 39. Dice: ninguno que bebe
El añejo quiere el nuevo porque dice que el añejo es mejor. Eso no es una afirmación, sino que es Cristo replicando contra los fariseos, que ellos estaban apostando que la ley era mejor que la gracia. Su nombre sea la gloria. Y en fin y en cabo, esto se convierte en el inicio de un debate sin acabar hasta el día de hoy, donde la gente le quiere servir a Cristo con una mente vieja, porque no entiende ni siquiera los preceptos y los conceptos sencillos del evangelio de la fe y por gracia. No entendemos la magnitud de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Seis tinajas, aleluya, conforme al rito de la purificación de los hombres. La ley se basaba en las obras, mientras que la gracia se basa en la fe. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no es de vosotros, por el don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe. Sí, este es otro mensaje que no te vengo a hablar del desierto, de la prueba. Sí, sí, sí. Aleluya. Aleluya. Pero es un mensaje que si lo entiende te va a hacer libre. Yo estoy por parte, hermano. Estoy por parte. La ley se basa en obra y la gracia se basa en la fe. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la Biblia dice que todo lo que no nazca de fe es pecado. A su nombre sea la gloria. Y a veces se predica el evangelio como un esfuerzo continuo del ser humano, y por eso es que hay gente que se siente encargada, que no pueden alabar a Dios, que no pueden entrar en la presencia de Dios, porque creen que esto es producto del esfuerzo humano. No, esto tiene que ser producto de la gracia de Dios. Y te voy a explicar algo, porque hay gente que no me entiende. Pastor, ¿y cómo es posible? Porque es que yo tengo que crucificar la carne y eso cuesta. Claro que sí, pero la mejor perspectiva de servir a Cristo es cuando yo entiendo la gracia. ¿Cómo es que yo entiendo la gracia? Porque se suponiera que cada uno de nosotros era reo de una eterna condenación, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se oye? Alabado sea la gloria de Jehová. Pero como ya hoy no se predica de Cristo ni del Calvario, sino que se predica de bochinche, de contienda, de humanismo, estamos perdiendo de vista la cruz del Calvario. Mensaje humanista: siete pasos para ser victorioso. ¿Y Cristo qué hizo por ti? Tres pasos y tres cuartos para ser prosperado. Los mensajes de venganza espiritual: el que se metió contigo, Dios lo va a matar. Y usted dice: amén. El mensaje que Dios te quiere a ti. Óigame. Oh, ay, Dios mío, Dios mío. Aleluya. Que te van a exhibir. Prepárate porque te van a exhibir. ¿De qué? Si aquí el que tiene que ser exhibido es Cristo. Aquí el grande es Cristo. Aquí el que se lleva la gloria es Cristo. Pero esos son los mensajes que a la gente le gusta. Prepárate tú, que no nadie te tome en consideración, en cuenta. Mensaje que victimizan. Que te hacen víctima en vez de sentirte victorioso. Lucha. Sí, que no crees en esa iglesia, Dios te va a cambiar. Y creen siempre que le están echando la culpa al pastor y la iglesia y todo el mundo. Pero no te confrontan con la verdad. Que eres tú que no quieres meterte con Dios. Eres tú que no quieres caminar en obediencia a la palabra. Eres tú que quieres modificar los principios de la Biblia. Que no te deja corregir. Que no te deja enseñar. Que no acepta consejo de nadie. Yo es que yo me voy de aquí porque es que Dios me llamó un pastorado. Y usted no viene ni a la escuela bíblica viene. Llega tarde a los cultos y no diezma ni ofrenda. Eres un maceta. Y así queremos ministerio. Sí, porque el evangelio se utiliza ahora como una plataforma para que la gente me vean a mí. Y hay un problema.
Que la gente se cree que el evangelio es para convertirte en alguien importante, no en siervo. Siervo. Dios de gloria, ayúdame. La ley era incapaz de justificar, mientras la gracia ofrece justificación. Por tanto, dice la Biblia en Hechos capítulo 13, verso 38, por tanto, saber que por medio de él es perdonado todo aquel que cree. De todo aquello de que no pudiese ser justificado por la ley, en él es justificado todo aquel que cree. Y Romanos capítulo 5, dice la Biblia, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La ley trae condenación, mientras que la ley, que la gracia ofrece salvación. La ley, voy al número 3 porque es que estoy avanzando mucho. Y este mensaje me tiene que durar a mí por lo menos 5 horas y media. La ley muestra el pecado, mientras que la gracia ofrece el perdón. Gracias, siervo. Que te ganaste una perla allá arriba en la cor. Aleluya. Condenación, la ley trae condenación, porque ahorita te dije que Pablo no conoció la ley, sino fue ¿por qué? Porque la ley señalaba el pecado. Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Porque el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Pero dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 1, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Gloria al nombre de Jesús. Porque usted sabe que el problema no es conocer el pecado. Cuando Pablo escribe el libro de Corintios, señala 15 problemas. Todo el mundo sabe identificar los problemas de la iglesia. Pero, no dan la solución. Todo el mundo sabe que hay problemas, pero ¿quién se convierte en la solución del problema? Si usted se queja y señala el problema y no hace nada por el problema, usted es parte del problema, no es parte de la solución. Tan fácil como eso. Pastor, que aquí hace falta una guagua, pues cómprala. ¿Sí o no? Después va a hacer falta alguien que la guíe. Pues guíala. Por algo es que Dios le está revelando el problema, ¿no? Que a la gente le encanta que Dios le revele los pecados y los problemas. Aleluya. Ayúdanos, papá. La ley muestra el pecado. Aleluya, la gracia ofrece el perdón, ofrece la solución a lo que lo señalo. Por eso que el fin de la ley es Cristo. La ley estaba señalando a quién, al pecador, a Israel. Eres pecador, es imposible, porque el que no cumpla ni siquiera o viole una tilde de la ley se convierte en culpable de toda la ley. Era imposible, porque la Biblia dice que la ley es espiritual y el hombre estaba vendiendo el pecado. La gente trataban de servir a Dios en la carne a una ley espiritual. ¡Es imposible! Y lamentablemente hay mucha gente así hoy en día que quieren agradar a Dios en el hueso pelado, en la carne, en el bistec. No hay victoria sin oración. No hay victoria sin consagración. Lo que pasa es que a veces se presenta a Cristo como si fuera un aladino. Véngase, aquí está para ofrecerle todo lo que usted quiera. ¿Qué usted quiere? Cajo nuevo, casa nueva, ¿qué tú quieres? Que te restaure, que te sane, ¿qué es lo que tú quieres? Un Cristo que se presenta solamente que salve, pero que no sea Señor, es una herejía. En el Nuevo Testamento se presenta a Jesucristo primero como Señor y luego como Salvador. No viceversa. Por eso que el engaño de Satanás es tan sutil, que una pequeña parte que no nos damos cuenta, si se edita, si se elimina, si no se menciona, se convierte en algo equivocado. La gente está buscando un Salvador, pero que no sea su Señor. La gente quiere el favor, pero no quieren el sometimiento a Dios. Y ese no es Jesucristo. Jesucristo primero tiene que entrar y conocer que Él es tu Señor. Que Él te compró a precio de sangre. Aleluya. Por amor, porque en esto consiste el amor, no en que yo le haya amado al primero, sino que el primero me amó a mí.
En mí no había nada especial, pero él estaba pensando en mí cuando fue a la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. La ley te señala el pecado. Y hay mucha gente, hermano, que dice: yo sí que predico rajatabla. Cualquiera puede ser rajatabla. Pero el problema es que nosotros no solamente nos tenemos que quedar en señalar, sino en ofrecer la solución a la gente. Tú no puedes, pero Dios puede. Nosotros somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Él es la fuente, Él es la fortaleza. Aleluya. La ley trae condenación, mientras que la ley ofrece salvación. El Evangelio, Cristo dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que sean salvos a través de mí. ¿Y cuál es la condenación? Que los hombres amaron más la tiniebla que la luz, y no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre se va solo al infierno cuando rechaza el Evangelio de Jesucristo. Pero el trabajo del Evangelio o la predicación es presentar a ese Cristo que está con los brazos abiertos. A Cristo resucitado. Al Cristo el vencedor. A Cristo que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hay gente que predican condenando a la gente. Eso no es predicar fuerte. Yo he descubierto que el mensaje más fuerte es el mensaje del amor. ¿Y cómo así? Tienes que amar a tus enemigos. Es más, Juan dice que tenemos que amar como Él nos amó. Imagínese, hermano. Y la mayoría de nosotros tenemos un amor que si tú me amas, yo te amo. Y si tú no me amas, yo no te amo. Si no, pregúntate a todos los que se han ido de aquí. Su nombre. Aleluya. Tenemos que amar como Cristo, y eso no es fácil. Para amar como Jesucristo hay que crucificar la carne. Nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestros intereses personales. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Bendecir a los que nos maldicen y los persiguen y nos ultrajan. Eso no es fácil. Solamente uno nacido de nuevo puede hacer eso. Eso no se disimula. Eso no se compra. Eso no se aprende. Es una vivencia. Eso no se falsifica. Eso tiene que ser genuino. Porque el Evangelio verdadero no hay quien lo falsifique. Aleluya. Yo dije que el verdadero Evangelio no hay quien lo falsifique. Aunque muchos están intentando falsificarlo. Y yo le llamo ese, hermano, aleluya. La Biblia dice que no es el Evangelio, el profeta Isaías, capítulo 53. Dice la Biblia que es inatractivo para que lo deseemos. ¿Por qué? Porque el atractivo de Jesús no se encuentra en lo superficial. Se encuentra en la esencia de lo que hizo. Pero la gente quiere un Evangelio superficial. De llanito, de encimita, de por encima, de 3 días a la semana, de 2 horas de culto. Y yo creo en la santidad por dentro y por fuera. Pero la gente se cree que cambiar de closet es santidad. Eso se llama decoro, pudor y modestia. Que la Biblia demanda decoro, pudor y modestia. Pero hay gente que tienen decoro, pudor y modestia, pero no andan en santidad. Préndase eso, hermano. Porque es que no podemos estar en lo superficial. Hemos perdido la esencia. Hemos perdido el aroma. Que perfuma el trono de Dios. Por eso se vive, hermano, un evangelio muerto, un evangelio seco, sin pasión. Porque a muchos se le acabó el vino a la mitad de la boda. A muchos le pusieron, a muchos vinieron a Cristo. Pero recibieron el vino nuevo en odres viejos. El odre nuevo tiene la capacidad de estirarse. Porque era una piel, y cuando la piel está fresca, tiene la capacidad de estirarse y aguantar los gases que emanan de ese líquido que contiene el odre. Pero el odre viejo ya no se estira.
se quiebra, se rompe. Por eso hay gente que me dice, ya yo llegué. Tú no llegaste. Tú vas a llegar cuando te mueras y vayas al cielo. Cristo venga. Levante la mano y adora a Dios. Luz. Tengo que, me está dando ganas de predicar, hermano. De gente, hermano, que se presenta como un producto terminado. Ellos se presentan como el ejemplo. Había un pastor que dijo, le dijo a la mujer, párate, mi amor, párate, ponte en pie. Aleluya. Y usted ve cómo se viste esa mujer. Así es que las mujeres tienen que andar. Cuando levantó las manos va a tener un mazo de palo allá abajo. ¿Usted cree que usted es el ejemplo? Un peligro presentarse como ejemplo porque hay un orgullo espiritual. Cuando no se predica, cuando nos alejamos de la gracia y predicamos, hermano, como si esto se tratara del esfuerzo nuevo, produce orgullo. Cuando no conocemos la gracia, hermano, queremos meter a todos dentro de nuestro molde. Porque siempre va a haber gente más abajo de ti. Siempre. Siempre va a haber menos gente, menos santa que tú entiendas. Pero hay gente que se olvidaron de dónde Dios lo sacó. De qué zafacón Dios lo sacó. Alabado sea la gloria de Jehová. ¿De dónde fue que Dios te sacó? Hay gente que se han olvidado dónde fue la misericordia que Dios tuvo contigo. Cómo Dios trabajó contigo. Alaba la gloria de Jehová. El evangelio de Cristo no es un evangelio de condenación, sino que ofrece salvación. Y yo voy a hablar ciertas cosas aquí que no crean, hermano, que yo soy medio medio. Yo soy full. Lo que pasa es que me atrevo a hablar muchas cosas que mucha gente no se atreven a hablar. Y muchos detractores aprovechan de eso para decir no, que está cambiando. Ahora sí que estoy más jajatabla que nunca. Porque el que yo hable ciertas cosas, yo no estoy invalidando que unas cosas son necesarias. Que la santidad externa es necesaria, pero tiene un orden. Empieza por dentro y se refleja por fuera. La ley se enfocaba en el exterior, mientras que la gracia se enfocaba en el interior. Y yo no estoy hablando que solo que Dios mira el corazón y que Dios come corazones. Te estoy hablando, hermano, que la ley se enfocaba en lo exterior. Por eso es que los fariseos, aleluya, alargaban sus vestiduras. Y sus filasteas. Que era una apariencia. Cristo le dijo que son sepulcros blanqueados. Generación de víboras. Y le dijo, ustedes son de su padre el diablo, hermano. Jesús no tuvo piedad a la hora de atacar los que querían falsificar su evangelio, su palabra. Jesús trató con misericordia a la adúltera. No le pasó por encima el pecado. Le dijo, vete y no peques más. Le dijo, tú eres una pecadora, pero yo te voy a condenar. Vete, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le estaba diciendo a mucha gente que sanó. ¿Se oye, hermano? Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 27, más. El que escrumía los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, aleluya. Y muchas veces el evangelio de hoy se enfoca en lo de afuera. Cambiar el closet es fácil, difícil es cambiar el corazón. Y se lo está diciendo un pastor que lleva 23 años bregando con ovejas y con cabras y con ovejabros también.
Mitad oveja, mitad cabro. Aleluya, son híbridos. Gloria a Dios. 23 años, hermano. Bregando con gente que vienen de la calle. Adictos, narcotraficantes, que si brujos, que si santeros, que si gloria al nombre de todo. Usted menciona el pecado allí también. Pero se quedan con la listería, con los embustes. Espíritu de mentira, de listería, falta de perdón, de misericordia, de bondad. Sigo, hermano. Te lo dije, que venía más a tabla que nunca. El pastor dijo, hermano, ahorita un salvo, ¿verdad que sí? ¿Quién subirá al monte de Jehová limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana? ¿Quién subirá? No solamente las manos limpias, sino el corazón limpio. Y hay demasiada gente con corazones malvados dentro de la obra de Dios. Escucha bien. Yo no estoy hablando con gente que tienen defectos, porque todos, en mi pueblo se dice que el que no tiene dinga tiene mandinga. El que no tiene una cosa tiene otra. Pero son defectos que todo el mundo tenemos. Otra cosa es cuando tú te sientas a planificar, cuando tú te sientas a maquinar la destrucción de otro, cuando tú te sientas en silla de escarnecedores, que es encarnecer a otro. Y lo que yo te estoy hablando, no están sentados allá, hermano. A veces están acá arriba predicando. Y no estoy hablando de exactamente este lugar, estoy hablando del altar, hermano. Han subido muchos hoy en día que, si le damos al reloj para atrás 20 años, nunca hubiesen llegado a ser ni ujieres de iglesia. Pero hoy están en los altares, hermano. Aleluya. Tienen nombre de ministerio y tienen fama. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la pura verdad. Por eso es que el evangelio, hermano, está en una condición crítica. Pero la gente se han olvidado, hermano, que la obra es de Dios. La obra es de Dios. No es de nosotros. Y una cosa es debilidad de carácter, hermano. Aleluya. Y otra cosa es la planificación. Eso tiene que haber maldad. Cuando usted planifica la destrucción de otro, cuando sistemáticamente usted ataca deliberadamente porque le da la gana a otra persona, con la intención de que se caiga, de que se vaya, que se hunda, ahí no está Dios, hermano. Hay mucha gente, hermano, que a la mitad de la boda han perdido, hermano, el vino nuevo que ha sido derramado en sus corazones. ¡Qué triste! Porque sin vino no hay boda. Y es que en la boda de Canaán el agua se convirtió en vino. El agua es tipo de la palabra. El agua es tipo del espíritu. De su interior corrían ríos de agua viva. La palabra nos lava. De lucha. Y esa agua se tiene que convertir en vino. ¿Vino es tipo de qué? De la gracia y de la revelación. Diga revelación. ¿Y qué significa revelación? Yo no estoy hablando de revelación en el contexto de que hay revelaciones nuevas. Yo estoy hablando en el sentido de que una revelación es una verdad que impacta tu corazón. Una revelación es una, viene a través de una experiencia. Cuando Romanos capítulo 8, la Biblia dice, aleluya, discúlpeme, el Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 32 o 36. Conocéis la verdad nos hará libre. Si el Hijo libertare, se verá veramente. Esa palabra conocer la verdad no significa que usted se sepa el Salmo 91 o el Salmo 23 o se conozca la Biblia de tapa a tapa. El humanista, el ateo se la sabe mejor que muchos cristianos, hasta los brujos. Revelación es cuando esa verdad te impacta. Es cuando vemos el Evangelio según San Lucas. Cleofa iba camino a Emaús. Jesús iba caminando con ellos, no se daban cuenta hasta que Jesús entró a cenar con ellos. Cuando partió el pan, se abrieron los ojos y dijo, con razón cuando nos hablaban, ardía nuestro corazón. Y lo que no pudo hacer el testimonio de las mujeres que fueron en la mañana y vinieron diciendo que habían visto ángeles, ellos siguieron en su camino a Emaús, a fuentes termales, a la tibieza espiritual. No fue hasta que Jesús los impactó, no fue hasta que Jesús tuvieron un reencuentro con Cristo, que fueron y abandonaron y regresaron a Jerusalén. Hay gente que van a escuchar 3,000 mensajes y van a seguir en la misma condición. Hay gente que usted le dibuja un mapita, punto A, punto B, punto C, da 3 pasos para acá, 3 para la izquierda, pero nunca van a llegar.
No van a llegar porque esto es una experiencia. Yo te puedo predicar todo lo que sé, pero no te voy a poder enseñar llorar en la presencia de Dios. Eso lo enseña el Espíritu Santo. Alaba la gloria de Jehová. Eso, el quebrantamiento en el altar, solamente lo enseña la presencia de Dios. Yo te puedo enseñar a vestir, pero solamente, hermano, el Espíritu Santo es el que va a traer una genuina conversión y arrepentimiento en el corazón. Lucha. El vino es revelación. Es una verdad que te impacta. Lucha. No hasta que pasamos por la experiencia del desierto que conocemos a Jehová nuestro pastor y que nadie nos faltará. Aleluya. Hay gente que se cree que esto es letra muerta. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Y no es la letra de la palabra. Es que los fariseos lo tienen como letra muerta. Instrucciones. Porque la ley estaba afuera, pero la gracia te pone la ley en el corazón. Lo que dice Jeremías, lo que dice Hebreo. Y dice que en aquellos tiempos escribiré las tablas de su corazón. Y derramaré de mi espíritu sobre ellos. Lo que no pudo hacer la ley lo hizo Cristo. No es algo que está afuera, es algo que tiene que estar adentro. No es algo que usted dice paso número uno, paso número dos. Porque eso usted lo hace sin sentido. Aleluya. Por esa gente que vio un evangelio muerto, en plena fiesta, muerto porque se le acabó el vino. Hay una epidemia de falta de pasión por Dios. Cultos parecen funerales, hermano. Hay que cantarle 700 coros. Tirarle con la chaqueta, con lo que usted tenga. Si sienten algo. Pero yo estoy hablando de presencia genuina, hermano. Aleluya. Me recuerdo una vez que estaba, me llevaron a una conferencia de evangelismo, era en el estado de Nueva York. Estaba lleno. Está repleto. Me acuerdo hasta el sol de hoy que le dieron la parte para despedir a un viejito. Mano, ese hombre allí no se estaba hablando de avivamiento, se estaba hablando de una estrategia de evangelismo. Y aquel señor se paró en ese púlpito y había allí más de 300 pastores. Ese hombre cogió el micrófono y saludó y dijo como tres palabras y el poder de Dios cayó allí. Sin coro, sin batería, sin guitarra, sin piano. Aleluya. A veces confundimos, hermano, disfrutar una canción con la adoración. A veces confundimos emoción con unción. Aleluya. Aleluya. Y a veces, hermano, no conocemos la presencia de Dios porque solamente conocemos al Dios del culto. No conocemos al Dios de la cámara secreta. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste a orar y sentiste a Dios en tu cuarto que se metió? Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria, su nombre sea la gloria, su nombre sea la gloria. Su nombre sea la, eso lo hace el vino, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Eso lo hace la gracia, porque la gracia es la manifestación de la compasión, es la manifestación del favor de Dios, es la influencia de Dios sobre el corazón del hombre que se refleja un estilo de vida. Cuando comprendemos el grande amor de Jesucristo, yo no le sirvo a Dios obligado, yo le sirvo a Dios por amor, yo le sirvo a Dios por pasión, yo le sirvo, alabado sea Dios, porque entiendo que Él me amó. Se oye, y si Él me amó,
yo tengo que amarlo con el mismo amor, con la misma fuerza que él me amó a mí. Alaba la gloria de Jehová. Y el diablo le está pagando el amor a la iglesia, se la pagó a la iglesia de Éfeso. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Vuelva a la primera obra. Levanta la mano y adora a Dios. Levante la mano y adore la gloria del Señor. Aleluya. Estas hermanas estaban predicando en la prisión, hermano. En la prisión de máxima seguridad. Gente con sentencia de 200 y pico de años estaban metidos allí. Y es la primera vez. Yo he predicado mucho en las cárceles. La de Aguadilla. La de Mayagüez. Esa era en Guayama. Y es la primera vez que yo me meto en una cárcel y siento a Dios. Sin empezar el culto. Literalmente, hermano. Sentí a Dios cargando la bocina. La gente estaba cargando bocina y poniendo. Y yo sintiendo a Dios. ¿Qué es esto, Jesús? Yo dije, ah, pues esto va a estar fácil predicar aquí. Gloria a Dios. Pues yo iba armado como jambo hasta los dientes. Y esto está lleno de diablo aquí. Gloria al nombre de Jesús. Y allí, hermano, yo sentí a Dios. Por eso que la libertad no tiene que ver con la restricción física. La libertad tiene que ver con un estado del alma que solamente Dios lo da a través del Espíritu Santo. Porque hay gente que están en la libre comunidad, pero están atados, hermano. Yo veo gente que en el culto se tira ni un amén, ni un gloria a Dios, ni un aleluya. Llegan mascando chicle a la iglesia, se sientan como si fueran cine, esperando a ver que empiece la película. Gloria al nombre de Jesús. Alaba la gloria de papá en esta hora. Gloria a Dios. ¡Alábalo! Cristo aprovechó eso porque el vino que se sirvió allí era en abundancia. No había necesidad de multiplicar tanto vino, pero Cristo quería llevarle un mensaje claro. Y fue la primera señal que Jesucristo hizo. Y inauguró su ministerio con ese vino nuevo. Muchos estudiosos dicen que, ¿verdad? Hay diferentes vertientes. Que Israel era la esposa de Dios. Como se manifiesta el libro de Oseas. Del amor de Dios por su esposa infiel. Y que Cristo, la iglesia, es la novia de Cristo. Aleluya. Si nos vamos por la vertiente de que Dios, aleluya, que Dios e Israel era su novia. Por eso que el esposo dice, dejaron el vino nuevo para último. Y por eso fue que a la mitad de la boda le faltó, ¿qué? Vino. Su nombre sea la gloria. Porque cuando vino lo mejor, por eso Juan dice aquí en su evangelio, que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Por eso fue lo que creyeron aquí. Más abajo dice que estaban en Capernaum. Aleluya. El centro del ministerio de Jesucristo fue en Capernaum. Allí no lo siguieron los que estaban celebrando la boda. Allí lo siguieron Jesús, María. Allí estaba Jesús, María, su madre, los hermanos de Jesús. Aleluya. ¿Qué tendrá que decir los católicos con eso? A su nombre sea la gloria. Y sus discípulos. Porque Jesús tenía hermanos, eso no pensaba la gloria. ¿Cómo se llama el padre ese que sale por ahí? El toro, a su nombre sea la gloria. ¿Qué tendrá que decirle el toro? Aleluya, con ese versículo. Aleluya. Hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. Yo quiero finalizar, más o menos estoy finalizando, así que alaba a Dios. Esto fue una batalla a lo largo y a lo ancho de la iglesia. No solamente los judíos, hubo conflicto en el desarrollo de la iglesia porque nunca entendieron el vino nuevo que Cristo vino a traer. Estaban acostumbrados al vino viejo, al añejo. Por eso que los judíos, no solamente la iglesia tuvo como enemigo al imperio romano, sino que también estuvo a los mismos judíos como enemigos de la iglesia, como enemigos infiltrados dentro de la iglesia. Y hoy en día hay enemigos infiltrados dentro del cuerpo de Cristo todavía. ¿Y cuáles son? Bueno, si nosotros vamos a la iglesia, a la historia de la iglesia, ahí conseguimos los docetas dentro de la iglesia.
Esta herejía afirmaba que solo Jesús parecía ser humano, pero en realidad era un ser divino que no tenía un cuerpo físico real. El gnóstico era una herejía que afirmaba que la salvación no se obtiene a través de la fe en Cristo, sino que era por medio de un conocimiento secreto. Por eso mucha gente dice, te voy a revelar un código. ¿Qué código? ¡Ni código! Ni que esto fuera una computadora de programación. Lo hacen como que nadie tiene acceso. Juan dice que, aleluya, que este es el testimonio. Que todos aquellos que le recibieron como hijo, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Se acabó. Y te voy a revelar un secreto, te voy a revelar un misterio, que si una revelación nueva, que vino un ángel del cielo y me reveló esto y bla, bla, bla. Y la gente, lo que dice, lo que se está cumpliendo en la Biblia, que la gente tiene comezón de oír cosas nuevas. Se creen que es una película de Marvel. El montanismo. Hemos hablado de herejías que surgieron en los primeros tres siglos de la era cristiana. Una herejía que surgió en Frigia, actual Turquía, que sostenía que el Espíritu Santo había descendido sobre el profeta Montano y sus seguidores otorgaban un conocimiento superior a los apóstoles. Válgame, qué clase de conocimiento. Conocimiento, misterio. Qué clase de insulto. Pero voy ahorita ahí. El arianismo, que afirmaba que Jesús no era Dios, sino una criatura divina creada por el Padre. Esta creencia desafió la ortodoxia de la Trinidad cristiana, el sabelismo. Esta herejía afirmaba que Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo eran solamente tres modos diferentes de manifestarse, pero no eran tres personas distintas. ¡Eso no es nuevo! Aleluya. Y tengo más ahí, pero no lo voy a bujir. Por eso es que, gente, usted ve qué insulto para la gracia de Cristo, qué insulto para la sangre de Cristo. Que muchos se le han roto el odre, han derramado el vino nuevo y se han ido a la sombra. Al vino viejo quieren, el añejo. Por eso hay gente con guille de judío por ahí, hermano, que son latinos y no son judíos nada. Puertorriqueños y de todos creyéndose judíos, hermano. Usted tiene una mancha plátano ahí. Cuando usted nació le cayó una mancha plátano. Su nombre sea la gloria. Y van para allá a buscar los misterios y que hay más enredado, hermano, en la brujería, en el misticismo. Aleluya, judío, porque la Biblia dice que no todo el que desciende de Israel es israelita. El pueblo de Israel estuvo cautiverio en muchas naciones paganas que adoptaron mucho paganismo. ¿Por qué usted cree de dónde salieron bailando? Luego, hermano, ¿de dónde salieron danzando? Pues salieron danzando después del cautiverio de Egipto, 300 y pico de años como cautiverio. Luego que se abre el Mar Rojo, allá María salió brincando y danzando con las mismas danzas que se danzaron en Egipto. Adoptaron costumbres de las naciones y Dios los tuvo que purgar y sacarle las pulgas, y como no pudo sacar las pulgas, hermanos, se murieron todos en el desierto, porque hay gente que les gusta andar con las pulgas encima. Israel tenía, hermano, el corazón en Egipto tan arraigado que su destino fue la muerte en el desierto. No pudieron conquistar a Canaán porque le querían servir a Dios con una mente vieja. Si tomamos por ejemplo el judaísmo, quería servirle a Dios y se formó un tremendo desafío cuando está Bernabé y Pablo en la iglesia de Antioquía. Tuvieron que bajar a Jerusalén porque querían que los judíos circuncidaran a los gentiles como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y surgió esa gran discusión y esa guerra continuó hasta los Gálatas, cuando Pablo le dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Aleluya, ¿quién os hechizó? ¿Recibiste el Espíritu Santo por escuchar por la fe o por las obras de la ley? Pero cuando se pierde el vino, terminan negando hasta el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Hebreos 6 dice que los que han gustado, es una palabra poderosa, porque hebreo
El tema del hebreo, que muchas veces gente que dice que fue Pablo, otro Apolo, pero eso es irrelevante, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que el libro de Hebreo habla de la supremacía de Cristo. Cristo superior a los profetas. Cristo superior al, aleluya, a Josué. Cristo superior a los ángeles. Cristo superior a Moisés. Cristo superior, aleluya, y lo que Cristo hizo, superior al antiguo pacto. Y le da la cabeza al judaísmo cuando dice que el sacerdocio de Cristo es según el orden, según Melquisedec. Imagínense, y la gente queriéndose, ¿de qué tribu tú eres? ¿De Judá, de los Leví, de qué tú eres? Yo de la tribu de los Lugos, hermano, gloria al nombre del Señor. Cuando usted está en Cristo, no hay identidad. Aquí no hay hermano puertorriqueño, ni mexicano, ni hondureño, ni salvadoreño. Aquí somos uno, salvado en la sangre. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. La identidad está en Cristo Jesús. Cuando se escribe Hebreo, gloria al nombre del Señor, capítulo 6. Porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, recayeron para ser otra vez renovados para arrepentimiento, circuncidado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiendo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella produce hielo, aprovechosa aquellos que por la cual es labrada y recibe bendición, pero la que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima para ser maldecida y su fin es quemada. Y lo que acabo de leer aquí va a otro mensaje de 70 horas. Porque el libro de Hebreos lo que está tocando es eso. Los que abandonaron la gracia de Dios y comenzaron a utilizar sus propios métodos judíos, métodos humanos, métodos carnales para tratar de alcanzar la salvación. Nuestras obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Si no lo hacemos a través de Cristo, no sirve. No sirve. Métodos humanos. Doctrinas de hombre, porque no solamente hay doctrinas de demonios, hay doctrinas de hombre. A la gente le encanta predicar esa doctrina de hombre. Ahora, ¿puedo predicar? ¿Qué? No sé, yo no sé, tenis Nike, no sé, tenis Puma, te va a llevar el diablo. Si bebes café, te va a llevar el diablo. Si bebes Coca-Cola, ya eres, tú eres primo hermano del diablo ahora. Y si seguimos, no acabamos de tanto invento. O sea, aquí la doctrina fundamental no sirve. La doctrina fundamental es Cristo. Y ni siquiera se predica. Ni siquiera se anuncia al hombre. Bueno, Dios mío, ayúdame a vencer. Métodos humanos para tratar de alcanzar la salvación del hombre. No, yo soy sano. Yo soy sana doctrina. Sí, no. Yo. ¿Y por qué? No, porque es que yo el día de pavo no como pavo, lo como el otro día. Sí. Carne de cerdo tampoco. Seguimos. Esto es tremenda sana doctrina, muchachos. Tú no comes pavo. Tú comes pava. Aleluya. Puerto Rico, pava es un gorro, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y esos son las referencias para la sana doctrina de hoy. Da vergüenza. No hay proclamación del Evangelio de Jesucristo. No hay exaltación del Hijo. No hay un Evangelio de gracia, de justificación, de los principios doctrinales fundamentales que nos convierten en hijos de Dios. Proclamación de ideas filosóficas, humanas. Palabra de humana sabiduría. No hay palabra, no hay fundamento bíblico. Orgullo espiritual lo que produce eso. Y aquí está diciendo, hermano, que los que fueron iluminados, o sea, que recibieron la verdad y gustaron del don celestial y de los poderes venideros, hablando de los dones del Espíritu Santo, manifiesto a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo, recayeron como le pasó a la iglesia de Gálatas. Recayeron, volvieron atrás
a los viejos rudimentos. Porque son personas que han perdido el vino nuevo. No pierdas el vino nuevo. Porque si hay algo, y eso pasó en la iglesia de Colosenses con el gnosticismo, y estoy acabando ya. Yo pierdo noción de tiempo porque yo me subo aquí. Hermano, el gnosticismo es la combinación de la cultura judía con la filosofía griega. ¿Sí? Su nombre sea la gloria. Y esta gente enseñaba un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Sobreponer la experiencia por encima de la autoridad bíblica. Las doctrinas en la iglesia no nacen de sueños. No, pastor, que yo soñé que usar gelo es del diablo. Se lo tiene que quitar porque Dios me lo reveló a mí. Las doctrinas en la iglesia no se establecen por sueños, visiones que Dios dijo, que Dios habló. Porque la iglesia no se dirige por profecía. La profecía está para edificación del cuerpo de Cristo, pero no es para traer dirección. ¿Se oye, hermano? Ay, Dios mío, ayúdame a vencer. Y entre el misticismo tenían el ascetismo, ¿verdad que sí? Y hay una grande diferencia entre el ascetismo y la santidad bíblica, que son dos conceptos distintos, aunque se confunden debido a su énfasis de renunciar al mundo. Y voy a enumerar para el beneficio de nuestro conocimiento en esta hora algunas diferencias. Actitud hacia el cuerpo. El ascetismo suele enfatizar negarse del cuerpo y los placeres físicos, mientras que la santidad bíblica reconoce la importancia del cuerpo como templo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. En lugar de negar el cuerpo, la santidad bíblica busca disciplinar y controlar los impulsos del deseo del cuerpo para que estén alineados con la voluntad del Señor. La motivación del ascetismo a menudo busca la renuncia y privación por sí mismo, mientras que la santidad bíblica tiene como objetivo agradar a Dios y reflejar un carácter en nuestras vidas, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 1, versos 15 al 16. La santidad bíblica es una referencia al amor y la gracia de Dios, mientras que el ascetismo a menudo se enfoca en la negación de los deseos y la privación como una forma de alcanzar perfección. O sea que muchas veces nos estamos negando, pero sin principios bíblicos. Se lo simplifico más. Padre, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. No son los inventos que usted se inventó, lo que usted escuchó de otro predicador loco por ahí de Facebook. Porque a la gente le encanta los predicadores de Facebook, los que reparten ministerio y los que hablan. No, que me gusta que habla fuerte, y tú no sabes que están en el hueso operado, hermano. Y a veces el mensaje del púlpito, que usted ve el testimonio del pastor, a veces lo cogemos, lo tiramos por tierra. Y vamos allá donde el predicador, no, aquel sí que... Ay, si mi pastor fuera como aquel, usted no sabe la vida privada de ese hombre. Y de momento salen negando a Cristo, de momento salen con cuatro disparates. Con adulterio, con escándalo, con un montón de cosas, y usted alimentándose de ese espíritu. La libertad cristiana, la libertad enseña que los cristianos son libres para disfrutar los dones y las bendiciones de Dios en este mundo, siempre y cuando no caigas en el pecado. Porque a libertad fuimos llamados, pero no utilizamos la libertad como libertinaje. Siempre y cuando la santidad bíblica no prohíbe los placeres terrenales, como que ir a un parque a disfrutar, a mirar a los pajaritos por ahí, gloria al nombre del Señor. Yo conocí gente que no sale ni al mall para no caer en pecado. La santidad bíblica no prohíbe los placeres terrenales en cuanto no sean pecado, sino que busca disciplinarlo y ponerlo bajo el control del Espíritu Santo. El ascetismo, por otro lado, a menudo lo ve los placeres terrenales como intrínsecamente malos y busca negarlo en lugar de controlarlos. Por la vida del Espíritu. Porque no puede haber santidad sin el Espíritu Santo. Dios mío, ayúdame a vencer. ¿Y eso lo enseñaba qué?
el gnosticismo dentro de la iglesia de Colosense. ¿Usted leyó el libro de Colosense? Cuando Pablo dice, hermano, lo voy a leer para que se oiga lindo. Y termino con esto. Termino con esto. El libro de Colosense. Capítulo 2 me encanta, me gusta. El verso 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, no conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque el que habita, ok. Mucha gente dice, no, ok, muchachos, ahí está el pavo, el día de las madres y todo eso. No seas disparatero, hermano, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y en el mismo contexto lo dice. Ale, qué silencio hay ahora. Así que me gusta. Aleluya. Yo aprendí a predicar, hermano, sin que nadie alabe. ¿Cuáles son los rudimentos y la filosofía que Pablo habla en el contexto del capítulo 2? Por si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vives en el mundo, sometéis a preceptos tales como no maneje, ni guste, ni a un toque, en conformidad de mandamiento y doctrina de hombre, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Usted entendió español, hermano? La filosofía y los preceptos según el mundo era el gnosticismo, que la prohibición. Por eso que hay gente que tiene en mente de que toda prohibición está en la doctrina. Todo lo que empiece con no es santidad. No necesariamente. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero dice claramente el Espíritu Santo que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, ¿verdad que sí? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán de participar de alimentos que Dios creó y de casarse. Que los jóvenes ahí reprendan al diablo. ¿Cómo que casarse? ¿Qué apostasía está hablando ahí de prohibiciones? No maneje, no toque, no aquello, porque te contamina. Por ahí hay una diciendo que los pejos son portales, que los inodoros son portales de demonios, que los gatos son portales. Ahora la gente va a botar todos los gatos en las casas. Que los perros también son portales de demonios. Y la gente cayendo en supersticiones. Ese es el disparate que se predica hoy. Pero como Pablo dice ahí, que tienen cierta reputación de duro trato con el cuerpo, porque lo que la gente busca al fin y al cabo es su reputación, no es exaltar a Cristo. Pero tales cosas no tienen poder contra los apetitos de la carne. Porque hay gente que dice, pero pastor, ¿dónde la Biblia? Usted me quiere obligar. Mire, no celebre nada si no quiere. Pero no venga con el Guille, que es más santo que yo. Ese es el problema. Ese es el problema. Aleluya. Se fue el fuego aquí. Ese problema, que la gente venga a hacer la guerra al pastor dentro de la iglesia, querer pastorear la iglesia con estas ideas locas. No, que allá ella dijo que no se use blower, que si hay que botar los tacos, bótalos. La gloria. Permita a Dios que cuando yo llegue de Puerto Rico le hayan botado todos los cacos y todos los blowers. Porque yo no uso nada de eso. Pero eso no te va a hacer más santo que nadie. Eso no va a hacer que la lengua que tú tienes larga se achique, hermano. Eso no va a hacer que la lujuria se acabe. Lo que controla eso es la vida del Espíritu. Y la gente está sustituyendo eso por la oración. Dejan de orar, dejan de ayunar, le traen a Dios los tacos, los blowers, las celebraciones, pero el corazón no lo trae al altar de Dios.
Para que Dios queme toda inmundicia, todo lo que nos sirve. Pero eso es lo que la gente hoy le sirve a Dios, hermano. Esa es la guerra que tenemos hoy. Yo no estoy defendiendo nada. El problema es que la gente, hermano, usted no quiere usar nada, que no usa nada. Hermano, usa ni perfume. Pero no se me pegue. La gente que sale con unas ideas locas, hermano. Porque son filosofías. Es un área reflectiva fuera de la vida, fuera de los principios bíblicos. Por eso Romanos capítulo 14 dice que aquel que piensa que es inmundo, para él es inmundo. ¿Por qué? Porque usted le está sirviendo a Dios con la mente vieja. Y yo escuché ese mensaje, hermanos, no se echen perfume porque usted puede seducir. Pues eso quiere decir que esa persona en el mundo le seducía el perfume. Porque para el que piense que una cosa es inmunda, para él lo es. ¿Esa es la Biblia? Entonces, como no le sirven a Dios con una mente renovada, traen todas esas ideas de allá, de esas filosofías huecas, y las quieren aplicar aquí adentro y formar una doctrina nueva. Hermano, porque aquel que viene a Cristo, Dios lo limpia. Le limpia la mente sucia que usted trajo del mundo, se la limpia. Le limpia los prejuicios, le limpia el corazón, le limpia el alma. Gloria al nombre del Señor. Pero hay gente que están como los gálatas, fascinados. Se le acabó la gasolina, se le derramó el aceite, perdieron el vino nuevo y están buscando inventos de hombre. Por eso no hay mover del Espíritu Santo, porque lo único que hace que el mover de Dios se mueva es la vivencia de la palabra de Dios, como está escrita, sin quitarle y sin añadirle a la palabra de Dios. No queremos inventos de hombre. Aleluya. Yo lo que no sé no lo hablo y no me lo invento. Ahí tenemos demasiada gente inventándose cosas aquí, creando divisiones en iglesias locales. Que a Pablo tales personas le dice débiles en la fe. Los débiles en la fe son los que requieren cierto adherimiento de ciertas reglas para ellos sentirse salvos. Porque no confían plenamente en la gracia de Dios. Por eso que léase en asignación el capítulo 2 de Colosenses. Pablo le dice, ustedes están completos en Cristo. Y lo que menciona es el bautismo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Exhibió públicamente triunfando por él, sobre ellos los principados y potestades. Y el acta que era una contra lo clavó en la cruz del Calvario. Pablo da argumentos espirituales reales de lo que Cristo hizo. Ahora, no es que yo me crea autosuficiente. Es que ellos tienen que entender que lo que Cristo hizo es suficiente para yo salvarme, siempre y cuando yo camine en la obediencia a la palabra. Y finalizo con esto. Porque la Biblia dice que por fe somos salvos. ¿Por qué? Por fe y no por obra. Efesios capítulo 2. Pero dice la Biblia que la fe sin obra. Por eso dice en Efesios capítulo 2 también que Dios ha preparado en Cristo Jesús buenas obras para que yo camine por ellas. Las obras que yo camino no son las que vino un ángel de noche a decirme, Omar, quítate el geló. Como un ejemplo ridículo lo digo. Como una hipérbole. Una exageración. Las obras que yo camino no fue las que yo escuché a través de un mensaje de uno de super santo. Yo camino en las obras que están escritas en la palabra. En las obras que Dios preparó en Cristo para que yo camine por ella. Y eso, aleluya, es caminar con el hombre nuevo. Y con vino nuevo. Póngase de pie, por favor. Ahora le voy a decir el título del mensaje. Sin vino no hay fiesta. Sin vino no hay fiesta.
Sin ese vino del nuevo pacto, no te vistas que no va a haber boda. Hay mucha gente que está contaminada con la mundanalidad. Pero yo no voy a predicar de mundanalidad porque aquí yo no veo medio nadie de mundano. Hay que predicarle de adentro, la que yo no veo. Porque hay gente que van a la iglesia que se guardan y predican de los mundanos, la gente brincando como canguro. Ahí predica cualquiera. Vamos a predicar la que jaspa la llaga. Entienda, hermano, que sin vino nuevo no hay boda. Qué triste será que nosotros, creyendo que le estamos sirviendo a Cristo, estamos lejos de la fe de Dios. Hermano, usted podrá hacer un pastel sin receta. Usted podrá hacer una receta especial sin el libro de receta. ¿Cuánta medida lleva? ¿Cuánto de azúcar? ¿Cuánto de sal? ¿Cuánto de harina? ¿Y cómo que pretendemos servir a Cristo lejos de los principios de la palabra de Dios? Este es el libro de receta, este, hermano. Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras porque con ellas parece que tener la vida eterna. No escudriñamos, pero sí vemos los predicadores de Facebook. Todo el que nos gusta lo que predica, lo que nos gusta. Ay, qué lindo predica. Si mi pastor predicara como fulano. Quiero que mi pastor predique como fulano y como mengano. Pues vete con fulano. ¿A qué no te va con fulano? Porque te... Aleluya. Está fuerte, ¿verdad que sí? Pero más fuerte habla Cristo. Sin vino nuevo no hay boda. Sin revelación de la palabra no hay boda. Hace poco un evangelista salió diciendo por ahí que Dios no es un Dios trino. Entonces yo me explico, ¿cómo es posible que alguien que predica la palabra todavía a estas alturas no sepa la definición de lo que es Dios por la Biblia? Hay mucha gente predicando el Dios que ni ellos mismos conocen. Se cumple la palabra. Son ciegos guiando a otros ciegos. A mí yo no quiero que ningún ciego me guíe, hermano. Está en una casa donde, aquí usted está en una iglesia donde hay, si usted está en una iglesia que hay palabra, atesore esa iglesia. Atesore la vida de su pastor. Si ahí se predica la verdad, atesore el mensaje que sale del púlpito de la iglesia local. ¡Aliméntese! La comida que alimenta es la comida que a veces no nos gusta. Nos gusta el dulce. Y el dulce da diabetes, su nombre. Y hay gente que tiene una diabetes espiritual, hermano, que se lo está llevando pateco. Aleluya. Que Dios nos ayude. Tiene su rostro. ¿Habrá alguien para Cristo? Está al altar. Si alguien quiere oración, está al altar. Oremos al cielo. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. He predicado lo que tú has puesto en mi corazón. Pero el trabajo lo haces tú. No es lo que yo pueda decir, lo que yo pueda hablar, cómo yo lo pueda decir, cómo yo lo pueda decir. Si tú no obras en el corazón, si tú no trabajas en la mente, no se puede hacer nada. Ministra conforme a la necesidad en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo creo que usted se toma de la mano que está a la izquierda, que está a la derecha. Tómese de la mano, gloria al nombre de Jesús. Y voy a acabar ya, gloria a Dios. Tómese de la mano ahí, aleluya. Y si no conoce a que está al lado, conózcalo, gloria al nombre de Jesucristo. Somos hermanos en Cristo. Yo creo que usted levante la mano al que está a la izquierda, al que está a la derecha. Aleluya. Y vamos a orar, hermano. La iglesia de hoy, de este siglo, estamos viviendo tiempos dificilísimos, tiempos retantes para la iglesia. Para los pastores ni se diga. Aleluya.
Necesitamos un odre nuevo. A veces queremos vino nuevo, pero no queremos odre nuevo. Lo que queremos es un palcho, un remiendo. No queremos cambiar de vestido. Queremos un palcho, que se nos ponga un palcho, un remedio. Y no queremos vestido nuevo, ni queremos odre nuevo. Aleluya. Yo quiero decirte que sin vino nuevo, ni odre nuevo, no va a haber boda. Aleluya. Una comprensión del Evangelio de Jesucristo. Una gracia que no se convierta en libertinaje, pero tampoco una gracia que se convierta tan estricta que solamente vemos a Dios como un Dios de juicio. Como un Dios que usted está fallando ahí, está a punto de liquidarlo, de matarlo. Ese no es el Evangelio de Cristo. Es de Cristo de misericordia, pero no se abusa de la misericordia. Aleluya. Porque hay gente que han entrado encubiertas, que quieren espiar nuestra libertad en Cristo para reducir la esclavitud. Y hay mucha gente con yugos pesados sobre los hombros, que no pueden alabar, que no pueden orar, que no sienten la libertad, se sienten vacíos. Usted vino del mundo vacío. Y han pasado los años y ahora dentro de la iglesia te encuentras vacío. Eso no es evangelio. Aleluya. Eso no es evangelio. Fácil es su yugo y ligera su carga. Aleluya. Fácil es su yugo y ligera su carga. Pide a Dios que derrame vino nuevo sobre tu vida. El día de Pentecostés se preguntaron: esta gente tiene mosto. Están borrachos, mira cómo actúan. ¿Usted sabe por qué? Porque había descendido el mejor vino. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Sobre 120 descendió ese vino nuevo. Gloria a Dios. Ese vino de la gracia, ese vino del pacto nuevo. Gloria a Dios, confirmado en Cristo Jesús. Aleluya. Esa vida seca espiritual, se renuncia a ella en esta hora.